De mis países de origen, que es Bélgica, y como nos gusta mucho México también, pues les he preparado un video especial en el que hablaremos de la relación que mantienen Bélgica y México, porque aunque no lo parezca, Bélgica y México tienen una relación muy especial. Primero, pues estoy yo, la belga más enamorada de México, la que más lo ama, la que más lo extraña, la que más piensa en él, la que más lo valora, la que más lo adora, la que más lo siente, la que más atención le dedica. En fin, ya entendiste que me autoproclamo la belga más mexicana. Bueno, eso tal vez no cuenta por ahora, pero vas a ver que a través de la historia, México y Bélgica tuvieron mucho que ver y por eso te platicaré hoy de 8 datos belgas que no sabías acerca de México. Primer dato belga, ese sí que lo más probable es que ya te lo sepas, pero es de los más notables, así que tenía que ser parte de este video. Si te digo Marie-Charlotte Amélie Augustine Victoire Clémentine Léopoldine de Saxe-Cobourg-Gotha, ¿no? Y si te digo María Carlota Amelia Augusta Victoria Clementina Leopoldina de Sajonia Coburgo Gotha. ¡Sí! La primera mujer gobernante de México tenía que ser belga, la emperatriz Carlota, Carlota de México, junto con su esposo Maximiliano. De hecho, ella es la que mandó a hacer el Paseo de la Reforma, la icónica avenida de Ciudad de México, que antes se llamaba Paseo de la Emperatriz. Pero déjame decirte que dicen por ahí que el Maximiliano no regresaba en las noches, que dice que el camino estaba en malas condiciones, entonces no regresaba a dormir. Pero según rumores, el Maximiliano le gustaba la compañía de otras mujeres, por eso no regresaba. Y la Carlota dijo: ¡ay, sí! Pues que me lo embarazo. Ay, no me confundo, eso no para nada, ella dijo. Ay, sí, pues que manda a construir una vía en línea recta que comunique el castillo de Chapultepec con la glorieta del Caballito. Y ya no quiero escuchar más excusas. Pinche Maximiliano, ni que fueras tan galán como el Maximiliano de la telenovela esa que ponían por las tardes. La de la gata salvaje. En fin, que su imperio fue breve, duró nada más del 1864 al 1867 y la pobre pues acabó en Carlota la Loca porque se volvió loca tras el fusilamiento de su marido. O mejor que te lo cuente Carlos Vallarta y Mara Escalante, que lo resumen súper bien. El Papa le dice: no puedo ser el padre de tu esposo, y Carlota ya con el bile hasta acá. Le dice: güey, pues es que tú me dijiste, o sea, tú nos diste la bendición, por favor, ayúdame, ya me rechazó Napoleón, no puedo más con tanto rechazo. Y Pío IX le dijo: güey, pues, yo tampoco puedo hacer nada, si estos güeyes te dijeron que no, pues yo menos, o sea. Después de eso se enteró el hermano de Carlota, que se encontraba en el Vaticano, y fue a rescatarla. Llegó al Vaticano, le dijo al Papa: güey, aquí está mi carnada. El Papa le dijo: la verdad, ahí está, yo intenté ayudarla, no quiere salirse de aquí, está nada más ahí tomando agua de, pues, de las fuentes, como si fuera un gorrión, ¿no? Ahí nada más ahí parándose, picoteando a la gente ahí en la Plaza de San Pedro. Llévatela, ya no puedo más. Se la llevó a Bélgica, se enteró de la muerte de Maximiliano, lo fusilaron ahí en Querétaro, y Carlota como que no pudo asimilar bien la noticia y se volvió más loca todavía. Tuvo una muñeca que era Maximiliano, le llamó Maximiliano y pues se la hacía de pedo, ¿no? ¿Por qué le diste like a esa vieja, no? Y el muñeco Maximiliano se queda así, dice: güey, yo ni siquiera tengo dedos, no puedo darle like a nadie, ¿no? Y Carlota dice: le hiciste like, yo vi, estás pendejo, yo lo vi muy bien claramente, ¿quién es esa pinche vieja? Se trata de un escritor belga, un escritor de Lieja, por eso este dato es muy especial. Se llama Georges Simenon, no sé si lo conoces. Él estuvo un tiempo en México, bueno, en la frontera entre México y Estados Unidos, y ahí encontró la inspiración para escribir una de sus novelas policíacas titulada Le fond de la bouteille,
o sea, el fondo de la botella. El Trato Belga se trata del primer tramo ferroviario en México que fue inaugurado en 1850 de Veracruz a El Molino. ¿Y qué tiene de belga? Pues la locomotora con la que se inauguró el primer tramo era una locomotora belga hecha en Bélgica, en Cuye, la llamaban la Veracruzana. O sea, ¡qué fantástico! Una locomotora belga en México llamada la Veracruzana. ¿A poco no es fantástico? ¿Mm? O no sé, solo soy yo la que me emociono demasiado. Cuarto dato belga, ese va especialmente para ustedes que nos ven desde Chihuahua. Por poquito ya no iban a ser chihuahuenses, pero belgas, imagínate. En el 1884 hubo un proyecto ambicioso de colonización llamado Nueva Bélgica. O sea, que Chihuahua se hubiera llamado Nueva Bélgica. ¡Qué loco!, ¿no? En ese proyecto intentaban introducir en el estado de Chihuahua el cultivo de lino, pero terminó afortunadamente para ustedes, amigos chihuahuenses, en fracaso. Quinto dato belga, hablemos del estado de México, de Toluca, que sé que muchos nos ven desde ahí y no es por nada. En el 86, en la Copa Mundial de Fútbol, ahí jugaron los Diablos Rojos de Bélgica en el estadio Nemesio Díez Riega, más conocido como la Bombonera. No sé qué pasó, pero al parecer los belgas se sintieron muy bien ahí, muy bien recibidos, y han dejado su corazón en Toluca porque, en agradecimiento a su hospitalidad, decidieron crear una casa hogar llamada Los Diablos Rojos de Bélgica. Lo que pasó es que se dieron cuenta de que en las calles había muchos niños trabajando y eso les impactó mucho. Entonces, entre los partidos, recolectaron dinero para donarlo a instituciones encargadas del cuidado de los niños en situación de calle, pero cuando se acabó el mundial para los belgas, se quedaron con la preocupación de ¿qué pasaría con ellos? Entonces, de ahí nació la Casa Hogar Diablos Rojos de Bélgica. Las imágenes que les pongo fue durante una visita de la reina Matilde de Bélgica en la misma Casa Hogar. Pues la neta, me hubieran invitado a mí, ¿verdad? No sé cómo se lo tomó la Matilde, pero lo que puedo decir es que yo me lo hubiera tomado muy, muy, muy a pecho, porque algo curioso es que yo me enteré de esa casa hogar, no porque en Bélgica hablan de ella, pero porque una vez alguien que nos ve desde Toluca me escribió para decirme que él había ido a esa casa hogar de niño y que al parecer eso lo ayudó muchísimo y tiene un recuerdo muy bonito de su casa hogar y por eso él es muy agradecido con el pueblo belga. Y no sé, ese comentario me conmovió mucho. O sea, yo no tengo nada que ver con esa casa hogar, aparte del hecho de que soy belga, no participo en el proyecto, pues. Pero qué padre saber que mi país puso su granito de arena en una causa tan linda en mi país de corazón. Y es aún más enternecedor y emotivo enterarme de eso a través de alguien que está viendo mis videos, que está aquí en el canal de Conchis MX. Se me hace algo espectacular. Me vas a hacer chillar. Sexto dato belga, después de este dato bonito, sigue un dato un poquito más oscuro. ¿Se acuerdan que asesinaron a León Trotsky en México en el 1940? Pues resulta que el asesino era belga. Bueno, no era belga, era un espía catalán llamado Ramón Mercader, que como era espía, se hacía pasar por un belga llamado Jacques Monnard. Y todo el mundo pensaba que era belga, pero pues no, ¿no vale como dato belga? Ok, no es un dato belga, no, un poquito sí. Último dato belga, regresamos al 1972 en la Ciudad de México, cuando Eddy Merckx, ciclista belga, batió el récord de la hora. Ya no detiene el récord, pero en ese momento batió el récord de la mayor distancia recorrida en una hora. Eddy Merckx tiene su propia estación de metro en Bruselas, donde está expuesta la bicicleta con la que batió el récord en México. Y último dato belga, ¿qué sabes de la torre insignia en la Ciudad de México? Es el segundo edificio más alto de México, actualmente alberga oficinas de la SEP, ha soportado 8 terremotos sin sufrir ningún daño en su estructura y tiene el mayor carillón de América. Y ya,
¿Cómo que ya? ¿Qué tiene de belga? Pues ese carillón cuenta con 47 campanas de varios tamaños y la más grande de ellas fue donada por el gobierno de Bélgica en conmemoración a los 150 años de la independencia de México. ¿Qué tal? Pues espero que te haya causado interés esos datos belgas acerca de México. Tal vez ya lo sabías, tal vez te he sorprendido, pero lo más importante es que espero que te haya gustado el video. Pues es todo para hoy. No se te olvide suscribirte al canal de YouTube, seguirme en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Soy Conchis MX. Nos vemos el próximo jueves belgicano. ¡Mua!